Bueno, ante todo agradecido con Dios y mi familia y a todas aquellas personas que me apoyaron para conseguir este triunfo. Sí, claro, yo desde niño he querido ser boxeador, pero mi familia es muy pobre, pues ni no teníamos ni para comprar una zapatilla, ni mucho menos unos guantes de boxeo, y más para menos inscribirme en un campeonato, y eso me da mucho coraje. Bueno, ya para despedirme, le dedico este triunfo a Rafa, mi asistente técnico, y a la señora Candy, y por supuesto a todos mis seguidores. Baby, niño, ¿dónde ¿Sí? está? Mira, que te llegó el papel. A ver. Te estabas esperando, mira. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Con esto por bajito me triplican la ayuda humanitaria. ¿Qué dice? Pues que yo vivo con mi familia. ¿Pero cuál familia? Si vives conmigo y con el viejo Rafa. Sí, pero... Bueno, mejor dicho, que mi familia está allá. Pero... Pero bueno, sí, eso mismo. Bueno, mira, de todas maneras te felicito, tú verás, porque yo sabía que las cosas se te iban a dar. A punta de trampa será. ¿Qué tal que se den cuenta que todo esto es mentira y que ese papel es falso? Qué bueno que las personas puedan recibir esas ayudas humanitarias, ¿no? Son muy útiles para la gente que es más necesitada, ¿verdad? Como la señora Candy o el viejo Rafa, con lo bueno que ellos han sido conmigo. Oye, ¿qué te pasa, mijo? No, nada. Solo que estoy pensando, pues, ¿no estaré haciendo yo algo malo? ¿Y malo como por qué o para qué? No sé. Le estaré quitando la ayuda a otras personas, pues, que... Pues, de verdad, ellas la necesitan más que yo. No, pero ni que hubieras dicho mentiras para ganarte la ayuda. ¿Pero qué, mijo? ¿Pero qué? Dale. Tú lo que tienes que echar para adelante. Ensayar, tienes que practicar para poderte inscribir en el campeonato, porque ¿sabes qué? Vas a ser campeón. La seño tiene razón. Podría incluso darle una parte a ella y al Rafa. ¡Sí! ¡Baby Sugar campeón! Sí. ¡Ah! ¿Qué fue lo que tú hiciste, mijo? Por favor, recapacita. ¡Nos engañaste, baby! ¿En qué lío nos han metido? Nadie va a creer nunca en nosotros. Perdiste tu carrera, se acabó. Toda la confianza que he depositado en ti, ¿por qué? ¿Por qué? Pero si éramos como tus padres, yo te quiero ayudar. Yo no sé qué pasa contigo, madura. ¿Qué estabas pensando, por Dios? Ahí. Señor Candé. Dale, dale. ¿Qué pasa, niño? El papel. ¿Cuál papel? Hay que destruirlo. ¿El papel? ¿Cuál papel? Es que... Yo... Que... Dije que tenía más familia. ¿Más familia? Sí. Dice que mi familia estaba aquí. Ay. Y esa ayuda, pues... Solo dan para necesidades básicas, no para campeonatos y esas cosas. Ay, mijo, me estás diciendo que los engañas, que le dijiste mentiras. Ay. ¿Qué pasa, señor? No me va a decir nada, no me va a regañar. ¿Qué quieres que te diga? ¿Pero qué te puedo decir? Que tienes que llamar, rectificar, decir que cometiste un error. ¿Pero ahora? Pues ahora, ¿o cuándo? Pero... Llama, 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 llama. Dale. Hacer lo otro, puedo hacer esto. Rosy, buenas tardes. Sí, llamo para rectificar un papel. Sí, hubo un error. Aunque Baby Sugar no era una mala persona y lo movía a su deseo por alcanzar una meta, estaba obrando mal al hacer fraude para aumentar su ayuda humanitaria, mintiendo en la cantidad de personas que tenía a su cargo. Con su acción, no solo se estaba poniendo en riesgo,
sino que además le estaba quitando la oportunidad a alguien que realmente necesitaba de esa ayuda humanitaria. Su conciencia lo salvó de cometer un error que podía pagar muy caro. Por eso, tú, no te dejes engañar. Todos y todas podemos combatir el fraude. Comparte esta historia con los numerales "Yo denuncio el fraude" y no caigas en la trampa.